Se está acabando un año que nos ha retado con un enemigo invisible. Por eso hoy, en Actos y Decisiones, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia, los diputados nos harán algunas recomendaciones para las fiestas decembrinas. Además, entenderemos qué es vigencias futuras. Y también en Perfiles de la Asamblea haremos un recorrido con una familia que ha hecho una carrera política. Bienvenidos. Esta semana se realizaron las elecciones del secretario general de la Asamblea Departamental de Antioquia. Pero ¿cuáles son las funciones del secretario? Más en este año donde vivimos la pandemia del COVID-19. Veamos. El secretario general tiene una responsabilidad importante dentro de la Asamblea, digamos que tal vez la primera es dar fe pública de todo lo que pasa en los distintos debates y todo lo que sucede y las decisiones que se toman por parte de los diputados en la Asamblea Departamental. El secretario general fundamentalmente debe estar pendiente de estructurar y organizar los debates. De la mano con el presidente de la corporación se orientan los diferentes debates, se coordinan y lógicamente es el guardián de todas las actas y de todos los documentos que se producen y de verificar que efectivamente los proyectos de ordenanza surtan todos los debates. Todos los actos de la corporación son públicos y de hecho deben gozar de publicidad. Previamente la Asamblea y en este caso desde la Secretaría General se orienta una agenda de la siguiente semana y se le da publicidad en la página de la Asamblea. Las convocatorias que se hacen a diferentes sesiones también deben ser publicadas previamente para que todos los ciudadanos interesados puedan acceder a ella. Este año hemos adelantado un proyecto importante de visibilización de la Asamblea porque hemos verificado que muchos ciudadanos del común no conocen la Asamblea y no conocen lo que hace la Asamblea. Lamentablemente el tema de la pandemia nos afectó y tuvimos que recurrir en últimas también a algunos medios de comunicación, pero lo que queremos es que la gente conozca la Asamblea, sepa qué hace y venga y se apropie estos espacios que son de todos los antioqueños. Hay que resaltar de verdad, digámoslo así, la capacidad de adaptación que tuvieron los 26 honorables diputados, pero también un equipo de trabajo que desde esta secretaría se coordinó en materia de sistemas y llegamos con el apoyo también de la gobernación a tener sesiones virtuales de 14 y 15 horas ininterrumpidas y nunca tuvimos problemas con la conectividad. Propusimos la posibilidad de sesiones presenciales, de sesiones no presenciales y de sesiones mixtas y por tanto este año la Asamblea Departamental ha cumplido a cabalidad con todos los retos de plan de desarrollo, de presupuesto y todo lo que el pueblo antioqueño demandó para la Asamblea. La invitación es a eso, a que los 6.500.000 habitantes del territorio antioqueño, que todos los habitantes de los 125 municipios del departamento sepan que efectivamente aquí en la Asamblea están sus representantes hablando por ello y buscando mejorar su calidad de vida e impactarlos positivamente cada día. Esta semana se aprobó de manera unánime, con 17 votos a favor y 0 en contra, al secretario general de la Asamblea Departamental de Antioquia, el señor Héctor Rangel. Yo soy administrador público, tengo especialización en finanzas públicas y especialización en gestión pública. Me desempeñé como concejal del municipio de Apartadó por 3 periodos. Posteriormente estuve como gerente de la terminal de transporte del municipio de Apartadó y en el periodo de elecciones 2019 fui candidato a la alcaldía de ese municipio tan importante de la subregión de Urabá. Vamos a estar muy dispuestos a acompañar a cada uno de los diputados en sus gestiones, en sus labores, para que ellos puedan ejercer su función como diputado y puedan pues también apoyar a la subregión de Urabá con todos esos proyectos de ordenanzas que impliquen desarrollo para nuestro municipio, para nuestra región
y para los municipios de la región. De verdad pues que la disposición es total para acompañar a cada uno de los diputados y no vamos a ser ajenos ni vamos a ser tampoco pues como indiferente en ese tema. Vamos a estar acompañando a los diputados para que puedan ejercer sus labores de la mejor forma. No lo podemos negar, esta Navidad será diferente para todos. Por eso en Actos y Decisiones queremos hacer algunas recomendaciones para estas fiestas decembrinas. Tenemos el COVID-19, no queremos personas quemadas. También queremos que todos vivamos en paz, en tranquilidad. Estas son algunas de las sugerencias que veremos con los diputados y la Gerencia de Salud Pública. En este momento, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia está enfocando todos sus esfuerzos a dos temas importantes, y es el tema de la prevención de quemados por pólvora durante la Navidad y la prevención del aumento de casos por COVID-19. El COVID no se ha ido, sigue presente entre nosotros, y este es sí, un pedido muy especial. Todos los años hablamos de la pólvora, pero en este queremos insistir en el tema del coronavirus, del COVID, que sigue presente entre nosotros. Y lo más importante, en diciembre que nos juntamos tanto para las fiestas, es respetar el distanciamiento. Que siempre estemos, pues, el grupo familiar preferiblemente, pero no de forma masiva, que las fiestas disminuyan, que vivamos las festividades de la Navidad de otra manera. Que siempre estemos, ojalá, distanciados de los demás, que el tapabocas no nos lo quitemos. Ha sido, yo creo que la experiencia más exitosa para minimizarlo, para eliminarlo. Desde la Gobernación de Antioquia estamos promoviendo una campaña comunicacional a nivel departamental y son retos importantes para evitar aumentar los niveles de contagio. Tenemos el reto de no visitar a nuestros abuelos, a nuestros adultos mayores, preferir los encuentros por redes sociales. El reto también importante es el de las compras, tratar de comprar por medios electrónicos o, si definitivamente la decisión es presentarse en un centro comercial, llevar muy bien sus medidas de bioseguridad. Estamos acostumbrados a la natilla, a los buñuelos, los niños cero cocina. Creo que los padres debemos darle aviso a los niños desde que estamos en la cocina preparando los alimentos para no permitirle el ingreso. Nosotros debemos ser conscientes que todas las viviendas no están hechas de material en concreto. Hay muchas necesidades en el departamento de Antioquia y muchas viviendas carecen de ese cemento. Es por esto que la invitación es a no tirar globos en Antioquia, porque aunque lo hacemos por diversión o aunque lo hacen algunos por diversión, la verdad es que estamos cometiendo un grave error porque estamos dejando a muchas familias, a muchos niños, a muchos padres, a muchos antioqueños sin hogar. Lo que para muchas personas puede ser diversión, para otras especies es un absoluto calvario que inclusive les cuesta la vida. La pólvora es tremendamente perjudicial para caninos y felinos que entran en pánico. Muchos salen despavoridos y se pierden. Es muy mala para los equinos, inclusive muchos llegan a infartarse por los efectos del ruido de la pólvora. Y es mortal, absolutamente mortal para las aves. Son miles y miles de aves las que aparecen muertas al otro día después de la mal llamada alborada. La invitación de nuestra campaña es por ti, por ellos, mejor sin pólvora. Cuidemos a nuestros adultos mayores, a nuestras mascotas, cuidemos a nuestros niños y cuidemos el medio ambiente. Es la invitación que trae la Gobernación de Antioquia para que celebremos con otras estrategias, busquemos otra forma de celebrar y cuidemos el medio ambiente y cuidemos, tengamos mejores prácticas de autocuidado.
Si no se aprobaran las vigencias futuras en Antioquia, muchos niños no tendrían que comer. ¿Pero qué son las vigencias futuras? Escuchemos al diputado Jaime Cano y también escuchemos al gerente de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia, el doctor Pedro Hoyos. Bueno, las vigencias futuras es una autorización que se le da por parte de la Asamblea al gobierno departamental para poder ellos pasar de año al otro año con la autorización para poder tener los recursos para atender las diferentes necesidades en funcionamiento, para que no se frenen los procesos. Es agilidad para que la administración no se frene los ascensores, el mantenimiento, la vigilancia, que no se puede parar, que pueda seguir la vigilancia funcionando. El aseo de los edificios, de la gobernación, de la asamblea departamental. En este caso, es lógico que aprobemos positivamente las ordenanzas, porque eso es para el funcionamiento de la administración departamental. Por ejemplo, el tema de Maná es en los alimentos de los niños, que pase diciembre, pero a principio del mes de enero tengan los recursos necesarios y puedan coger esos recursos para utilizarlos. Maná es el plan de mejoramiento alimentario nutricional del departamento de Antioquia. Trabajamos con los 125 alcaldes municipales para mejorar esos niveles de seguridad alimentaria de las familias del departamento, que hoy en día se han visto mucho más afectadas por el tema de la pandemia. En el segundo debate de la Asamblea, los honorables diputados nos aprobaron 49 mil millones de pesos para vigencias futuras para el programa de alimentación escolar que atiende 290 mil niños y niñas en las sedes educativas del departamento de Antioquia. Estos 49 mil millones de pesos que te cuento que nos aprobó la Asamblea es para hacer unos contratos mucho más extensos con las alcaldías municipales, que son a fin de cuentas los que contratan la operación del PAE en el departamento, y son ellos los que con todas las medidas de bioseguridad están llevando a cada una de las sedes educativas y articulados con la Secretaría de Educación, a través de algunos docentes y líderes comunitarios son los que reparten esos mercados o paquetes de alimentos a cada uno de los niños y niñas en el departamento de Antioquia, principalmente los priorizados, que son desde zona rural, niños y niñas desplazados de la violencia y principalmente niños de edad preescolar hacia primaria. Lo que hace que los 49 millones de pesos son para el 2021 solamente, ¿cierto? Son recursos que nos da el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación. Ya la Gobernación de Antioquia también tiene que apropiar recursos y lo venimos haciendo anualmente para terminar de cubrir todo el resto del año el programa de alimentación escolar. Es un programa muy complejo, muy bonito, pero que afortunadamente durante esta época de pandemia en el Departamento de Antioquia hemos entregado casi 2 millones de ayudas alimentarias a niños y niñas del Departamento de Antioquia durante estos 9 meses de pandemia. El diputado Juan Camilo Callejas ha hecho su recorrido político junto a su familia, su esposa María Fernanda Correa y su hijo Maximiliano. Juan Camilo, como lo llama su esposa, nos va a explicar una de las problemáticas de los Bellanitas. A Camilo conocí haciendo labor social. Realmente a lo que a Camilo lo apasiona o lo llena es poder ayudarle a esas otras personas. El diputado Juan Camilo Callejas ha recorrido su camino político con quien es hoy su esposa. María Fernanda Correa Zuluaga, una mujer que me ha acompañado prácticamente toda mi vida, o la mitad de mi vida. Y de ese amor nace nuestro hijo Maximiliano Callejas, de 9 años, que es el motor, el combustible, pero sobre todo el aliciente de pararme, levantarme todos los días y querer un mejor territorio, no solamente para mi hijo, sino para absolutamente todas las personas que vienen y las que hoy están también, empezar a cerrar las brechas sociales, empezar a satisfacer esas necesidades básicas, pero sobre todo entender que el núcleo central de nuestra sociedad siempre va a ser la familia.
Su hijo Maximiliano es un niño juicioso, buen estudiante, sigue el ejemplo de su padre, quiere ayudarle a los demás. Por eso, este año se lanzó como representante de su curso y sabe que Juan Camilo es diputado de Antioquia gracias a la educación. La única manera hoy los jóvenes que tienen para salir adelante y la mejor herencia que le podemos dejar a nuestras generaciones es el conocimiento. Por eso le creo profundamente al tema de la educación superior como eje transformador de sociedades. Su corazón y grandes preocupaciones se encuentran en Bello. Juan Camilo nos explica una de las problemáticas de este municipio. El tema de los peajes para la Urra Norte, más que para el municipio de Bello, ha sido un obstáculo económico, ha sido un cerco que le han puesto a estos cuatro municipios del norte del Valle de la Urra que no ha permitido avanzar. Entonces, más allá de simplemente reivindicarnos con un tema que ya ha estado más de 20 años, estos peajes, es abrirle la oportunidad al desarrollo económico y financiero y laboral a todos los habitantes de la Urra Norte. Necesitamos oportunidades integrales y hemos visto que nosotros, los habitantes del norte del Valle de la Urra, hemos tenido unas cargas totalmente desiguales en lo que concierne frente al área metropolitana. El diputado representa el querer de muchos ciudadanos de Bello, que los dineros del peaje se inviertan en educación, salud, cultura y oportunidades para este municipio, y de esta manera ver a su lugar natal florecer. Asimismo, el diputado y su familia quieren que Antioquia se llene de esperanza. Cuando viajamos en familia, lo que más disfrutamos es cómo Camilo, como en su rol de diputado, se desenvuelve con la comunidad, cómo lleva soluciones a cada uno de esos municipios. Creo que como familia para uno es un orgullo tenerlo a él representando un departamento. Soy Juan Camilo Callejas, diputado del Departamento de Antioquia por el Partido Conservador. Este año nos dimos cuenta del gran impacto que ejercen los seres humanos sobre el planeta. Es por esto que los diputados Camilo Calle, Mauricio Cali y también Luis Gabriel Gómez nos explican por qué se aprobó esta semana el proyecto de ordenanza número 29. El primer proyecto de ordenanza que está orientado a disminuir la presencia de plásticos en ecosistemas hídricos tuvo un debate muy intenso y pues es una ordenanza que precisamente va orientada a generar un mayor nivel de conciencia, pero acciones concretas por parte del Departamento de Antioquia, muy especialmente por la Secretaría de Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales de Antioquia, para que esta problemática, que es una problemática grave, que tiene en vilo el agua, la riqueza hídrica de nuestro departamento y por ende la vida humana, la vida animal y la vida vegetal, pues tenga algún nivel de control y seamos un ejemplo, ojalá a nivel mundial, de cómo contrarrestar esta problemática que está relacionada con el cambio climático, que está relacionada con esta crisis. Para el Partido Mira es muy importante apoyar este tipo de iniciativas porque de esta manera preservamos y conservamos y cuidamos el medio ambiente. Desde el Partido Mira somos autores de la Ley 1930 de 2018, que es la Ley de Páramos, que es donde nacen todos los afluentes, todos los ríos, donde nace el agua, que es la vida. Y pues a través de este proyecto de ordenanza se cuidan estos ecosistemas marinos, lo que quiere decir que se reduce la contaminación, se reduce el plástico, y de esta manera estuvimos acompañando también a la primera dama del departamento en San Juan de Urabá haciendo una recolección de plásticos, porque de esta manera también se puede incentivar el turismo, se cuida la biodiversidad y sobre todo se cuidan los animales que están en los ríos y que están en todas las fuentes hídricas, teniendo en cuenta que Antioquia es un departamento donde hay agua dulce y agua salada. La ONU en su último informe mundial habló de la presencia de plásticos en los ecosistemas acuáticos. 200 kilos por minuto son vertidos a los ríos, a los océanos, a los lagos, a todos los sistemas hídricos del planeta. El 15% queda en la superficie y el resto va al fondo del mar.
todos los que quedan en la superficie y van al fondo del mar generan problemas muy graves. Un ser humano promedio, dependiendo de su ubicación en el planeta, está consumiendo en promedio a la semana una tarjeta de crédito en equivalencia a plástico en su dieta, o una tarjeta de crédito al mes, dependiendo de su ubicación. Yo creo que es muy importante no solamente legislar en materia de la prohibición de la utilización de los plásticos de un solo uso, también en la conciencia de que nosotros desde nuestras casas, desde nuestro quehacer cotidiano, reciclemos todos los elementos de plástico. Yo, por ejemplo, desde mi casa lo que hago es que todos los elementos de plástico, las botellas, donde se envuelve el detergente, las gaseosas, los jugos, cojo todos estos elementos de plástico, los lavo y los saco para que los recicladores los puedan recoger y de esa manera podamos contribuir a que estos elementos de plástico, estos residuos plásticos que salen de nuestros hogares, de nuestras oficinas, de nuestro trabajo, tengan una destinación específica y no contaminen el medio ambiente. Esta asamblea departamental está comprometida con la protección del medio ambiente. En los pasados meses aprobamos en el recinto de la asamblea una ordenanza que prohíbe en la gobernación de Antioquia la utilización de los plásticos de un solo uso. Con 22 votos positivos y 0 negativos se aprobó el proyecto de ordenanza número 29 de 2020 que establece que el departamento debe adelantar unas medidas para disminuir la contaminación con desechos plásticos en los ecosistemas acuáticos del departamento de Antioquia. Gracias por acompañarnos en Actos y Decisiones, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia. Los invitamos a que nos escriban y sigan por nuestras redes, las de la Asamblea y las de Teleantioquia. También que se queden en nuestro canal, en Teleantioquia, porque Teleantioquia emociona.